Martín Flores Castañeda y Gretel Cullen Jaime acompañan al interior de este recinto parlamentario al doctor Agustín Lara, secretario de Salud. Se reanuda la sesión. Le damos la más cordial bienvenida a este recinto parlamentario al doctor Agustín Lara Esqueda, secretario de Salud y Bienestar Social, a quien le agradecemos aceptar a esta invitación para comparecer según el artículo 193 de este reglamento y la ley orgánica del Poder Legislativo y en base al acuerdo 38 aprobado por esta soberanía el 6 de los corrientes. A partir de este momento se le hace el conocimiento al señor secretario que para todos los efectos que correspondan a partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra el ciudadano secretario hasta por 15 minutos. Buenas tardes a todos y a todas. Con fundamento en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y el octavo, fracción segunda y artículo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de los artículos octavo y noveno del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, acudo a comparecer ante esta 57ª legislatura de este honorable Congreso del Estado. Con su permiso, diputado presidente. El Estado de Colima, al igual que otras regiones del país, atraviesa por una transición que incide en las condiciones de salud debida principalmente a los cambios demográficos, epidemiológicos y sobre todo al aumento de la demanda de los servicios. Las prioridades del sector y otras dependencias afines constituyen el nuevo eje de la salud pública en México, donde Colima es un actor relevante en el eje México incluyente del Plan Nacional de Desarrollo implementado por el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. Motivo por el cual se requieren acciones intensivas para fortalecer la capacidad instalada,
e incorporar nuevas tecnologías que consoliden los avances alcanzados a la fecha, tales como la disminución paulatina de la mortalidad general, la tasa de natalidad, el reflejo de una mayor esperanza de vida y un mayor nivel de bienestar en este rubro. Garantizamos un desarrollo pleno a 8.241 niños y niñas nacidos al aplicar el tamiz metabólico neonatal que previene discapacidades como ceguera, retraso mental, daño al riñón, hígado e incluso la muerte, detectando la discapacidad en 8 niños afectados. También a 8.032 neonatos se les realizó tamiz auditivo neonatal, identificando 28 sospechosos de sordera. Solo uno requirió un auxiliar auditivo. Además, se implementó la estrategia de desarrollo infantil en 9.000 niños menores de 5 años y 42 resultaron con algún tipo de retraso. Mejoramos las acciones contra la vacunación en los menores de 5 años y se obtuvo el tercer lugar nacional en el índice de desempeño general de vacunación y el primer lugar en cobertura de esquemas completos en menores de 1 año de edad. Como parte del modelo digital, se incorporaron 33 sitios de salud a la red estatal de alta velocidad, ampliando a 98% la cobertura de Internet en las unidades médicas y otorgando a la población los beneficios de la era digital. Se implementó el certificado electrónico de nacimiento en los hospitales de la Secretaría de Salud, proyecto de la Estrategia Digital Nacional impulsada por la Presidencia de la República, que consiste en almacenar de manera segura, confiable y certificada por un médico la información completa del nacido vivo y de la madre, marcando así el principio de la identidad digital única en salud. Esto consolida al Estado como punta de lanza. Además, incorporó un módulo de registro civil que permite que los recién nacidos puedan egresar en su acta de nacimiento previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Civil y en el Reglamento del Registro Civil de Colima, ayudando a prevenir el robo de infantes. Aunado al expediente clínico electrónico que opera en las unidades médicas de la Secretaría de Salud, es observado y valorado por las entidades del país, como Guanajuato y Tlaxcala, los primeros en obtener mediante convenio de transferencia tecnológica los derechos para el uso en los servicios de salud. A través de Prospera se otorgaron 10.310 consultas a mujeres embarazadas en periodos de lactancia y niños menores de 5 años, entregándoles más de 35.000 complementos alimenticios, 127.000 acciones preventivas a 21.890 familias beneficiarias. Se capacitaron a los trabajadores en esta estrategia. Colima cuenta con el menor riesgo de morir durante el embarazo, parto o puerperio, así como el mejor pronóstico de vida al nacimiento y la menor razón de muerte materna por 6º año consecutivo. Para ello se han adquirido insumos, capacitación y equipamiento por más de 26 millones de pesos. Asimismo, se promueve la prevención de embarazos no planeados, fomentando una maternidad y paternidad responsables, al garantizar el abasto de más de 10 opciones anticonceptivas de nueva tecnología en todas las unidades de salud, con una inversión superior a los 5 millones de pesos, que otorgó a más de 20.000 familias anticonceptivos, beneficiando además a 120 hombres al realizar la vasectomía sin bisturí. Se proporcionó información de salud sexual y reproductiva a 3.000 adolescentes en los planteles educativos del Estado. El presidente de la República presentó la estrategia para la prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, integrando en Colima un plan de acción específico con la participación articulada de 39 organismos en los 3 órdenes de gobierno, el Congreso del Estado, los sectores público, privado y social, empresarial, así como los colegios de profesionistas, estructurando 144 indicadores, lo que fortaleció al proyecto líder Melate un Colima sin obesidad, el cual está en 130 planteles de educación básica con seguimiento a las familias, directivos, docentes y escolares. En 90 de 130 de estas escuelas se implementó el modelo de unidades móviles de promoción de la salud, orientándose a más de 10.000 niños en alimentación saludable, actividad física, ingesta de agua simple
potable y prevención de adicciones. Utilizándose el DVD, la historieta Cocovacunas y los nutridinámicos contra el sobrepeso y la obesidad, siendo este modelo referencia a nivel nacional, por lo que Colima capacitó a personal de 25 estados de la República que lo replicaron. 30 profesionales de la salud llevaron a cabo la especialidad de Educación Integral para la Salud, modelo único de vanguardia en el país, con la UNIVA. Asimismo, con la finalidad de promover la activación física y la activación saludable, se realizó el reality denominado El Reto, coproducción entre una televisora privada y la Secretaría de Salud del Estado, donde se demostró la eficiencia y la eficacia del binomio nutriólogo-activador físico con el control del sobrepeso, obesidad, promoviendo en las unidades de salud y oficinas centrales de la institución. En el pilar de la atención médica de la estrategia Colima para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y la diabetes, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Dirección General de Evaluación y Desarrollo llevaron a cabo una evaluación de las 3 unidades de especialidades médicas para enfermedades crónicas que atienden a 1.300 pacientes, otorgando más de 276.000 consultas y 217.000 detecciones, fortaleciendo la educación para la salud en 2.140 personas y 102 grupos de ayuda mutua. Durante la Semana de Salud para Gente Grande, se entregaron cartillas nacionales de salud del adulto mayor. Se beneficiaron 75.000 adultos con diversas acciones de salud, tales como vacunación, detección de hiperplasia prostática, detecciones en alteración de la memoria, depresión, incontinencia urinaria, orientación nutricional, entre otras. En el marco de la Cruzada Nacional Sin Hambre, se ejecutaron acciones de capacitación, control y seguimiento nutricional a mujeres embarazadas y niños, coordinadamente con el INCODE, con los DIF estatales y los DIF municipales. A través del programa de unidades médicas móviles de caravanas de la salud, se extendió la cobertura a la comunidad sin acceso a servicios de salud, incrementándose de 8 a 11 el número de unidades, así como su cobertura de 200 comunidades rurales a 243, otorgando cerca de 11.000 consultas y 101.000 acciones de promoción y de prevención para la salud. Con respecto al programa de entornos y comunidades saludables, se acreditaron 9 como municipios saludables promotores de la salud, se certificaron como saludables 34 comunidades, 50 escuelas de educación básica, 21 espacios recreativos de trabajo, con 172 comités locales de salud activos en colonias y comunidades del estado, beneficiando a más de 100.000 colimenses con acciones de educación para la salud. La convocatoria emitida por el nivel federal de proyectos municipales de promoción de la salud 2014 resultaron ganadores 2, correspondientes a los municipios de Colima y Coquimatlán, aunado a los 4 proyectos financiados por el Sistema Integral de Calidad en Salud, que contribuyen a mejorar la calidad de atención en urgencias, la atención materno-infantil y la capacitación del personal de salud. Se aplicó la estrategia denominada Programa de Reeducación de Víctimas de Violencia de Parejas y Agresores, trabajando con 56 grupos, a través de los cuales se atendió a 630 mujeres víctimas, 370 hombres agresores, otorgándoles un total de 5.000 consultas a casos de violencia moderado o severa, con apoyo psicoemocional en los servicios especializados de atención que operan en la institución. Se arrancó en 200 adolescentes el programa de prevención de la violencia en el noviazgo. El Instituto Estatal de Cancerología mantiene la acreditación vigente para otorgar servicios con altos estándares de calidad. Con el fin de detectar oportunamente el cáncer cervicuterino, se revisaron 19.000 pruebas de Papanicolaou, 150 resultaron con diagnóstico de cáncer, de las cuales 67 recibieron su tratamiento oportuno y gratuito, y asimismo, a través de las clínicas de mama y del linfedema, se realizaron 5.000 mastografías en mujeres mayores de 40 años, confirmándose 101 casos de cáncer, mismos que recibieron seguimiento y tratamiento oportuno. En materia de control de tumores malignos, se realizaron 73.000 intervenciones,
tales como radiaciones, cirugía, colocación de catéteres venosos, estudios de laboratorio, quimioterapia en adultos y en niños. Además, se dieron cerca de 18.000 consultas de usuarios con cáncer. Un problema de salud que ha requerido la participación de todos los órdenes de gobierno y de la población es el combate al dengue. Comparativamente con el año anterior, se ha logrado una disminución de los casos confirmados. Aunado lo anterior ante la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud respecto al riesgo de la circulación del virus del chikungunya en las Américas, se han reforzado las acciones en contra del mosco transmisor de ambas enfermedades. Hemos implementado 3 ciclos de fumigación terrestre con más de 44.000 hectáreas rociadas, con una rotación de insecticidas y varios ciclos extraordinarios en localidades y municipios de riesgo, aplicando larvicidas en cerca de casi 900.000 casas, monitoreos entomológicos con más de 6.500 ovitrampas, 3 días estatales de descacharrización con la participación de más de 10.000 estudiantes de diversas instituciones de educación media y superior, confinando más de 558 toneladas de cacharro y 1.100 toneladas de llantas en desuso. Con el objeto de proteger y brindar confianza en la población ante la alerta epidemiológica internacional por el virus del ébola, se convocó al Comité Estatal de Seguridad en Salud para establecer las acciones de vigilancia, prevención y control. En las unidades especializadas para atender a las personas con VIH-SIDA, se brindó atención a 554, con gratuidad en el tratamiento antirretroviral, a 497, con un monto de más de 21 millones de pesos. Se realizó un control y monitoreo a 44 pacientes sin tratamiento y a 13 hijos de madres infectadas que a la fecha son negativos, ello con una inversión de cerca de 3 millones de pesos. Se realizaron 5.000 pruebas rápidas en población general y distribuyeron de manera gratuita más de 400.000 condones, obteniendo el tercer lugar nacional en el programa de evaluación de Caminando a la Excelencia que la Subsecretaría de Prevención y Promoción para la Salud emite. Gracias a las acciones intersectoriales, en Colima no se han presentado casos de rabia humana desde 1986, ni casos de rabia canina desde 1991. En prevención de adicciones, se capacitaron en servicio al personal de las clínicas de atención residencial en adicciones varonil y femenil, a centros de tratamientos privados a través del modelo de comunidad terapéutica que beneficiaron a 230 varones y 65 mujeres con este problema. Se otorgaron 213 becas de internamiento, absorbiendo un costo de 2.130.000 pesos a 9 centros de rehabilitación acreditados por el CENADIC. En las unidades de atención especializadas se realizaron 1.232 consultas de primera vez, 1.156 orientaciones y se han sensibilizado a más de 50.000 personas. Se continúa fortaleciendo la cobertura en salud al proteger a más de 302.089 colimentes mediante el Seguro Popular, brindando protección financiera en 285 intervenciones que cubren 1.621 enfermedades y 634 claves de medicamentos e insumo. Como complemento a esta cobertura a través del Seguro Médico Siglo XXI, se asegura a menores de 5 años contra 146 enfermedades adicionales y mediante el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se garantiza la atención y tratamiento de 59 intervenciones de alto costo a los afiliados al sistema y se otorgaron más de 44.000 consultas. Mediante el Programa de Gastos Catastróficos se atendieron 560 enfermedades que trastocan y cimbran la fortaleza y unión familiar. Lo anterior evitó un gasto de bolsillo de 40.535.678 pesos y asimismo el Seguro Médico Siglo XXI, 521 niños fueron atendidos, evitando un gasto a sus familias de más de 24 millones. Con una inversión anual de 5.338.000 pesos, el Centro Estatal de Hemodiálisis otorgó 8.253 sesiones de hemodiálisis, 2.484 consultas, sesiones grupales de autoayuda y 1.054 acciones de trabajo social.
el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea atendió a 15.826 predonantes. 7.100 donadores de sangre realizaron exámenes de laboratorio correspondientes para brindar sangre segura a la población. Por primera vez, hubo 300 donadores voluntarios altruistas, permitiendo llegar a este máximo histórico. Se instaló el Consejo Estatal de Trasplantes, el cual incorporó a 20 instituciones públicas de diversos ámbitos, promoviendo la formación de los comités internos de los hospitales del sector para que soliciten ante la COESPRI su licencia como hospitales procuradores de órganos y tejidos. Se han realizado 12 donaciones de órganos y tejidos, 8 córneas, 2 riñones, un hígado y un corazón destinado a pacientes de Colima, Distrito Federal, de Culiacán y Sinaloa. En prevención de accidentes se realizó el primer foro asistiendo integrantes de sectores social, público y privado. El Patronato de la Beneficencia Pública, mediante el programa Para Sentirme Mejor, entregó 4 prótesis de mama y 5 expansores con un costo de más de 65.000 pesos, beneficiando a 7 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. A través del programa Para Oírte Mejor se entregaron 406 auxiliares auditivos, beneficiando a 320 personas que incrementaron sus capacidades físicas y nivel de vida, lo que representó una inversión de más de 1.268.000 pesos. Además, en las jornadas protésicas se entregaron 11 prótesis de rodilla y 6 de cadera, invirtiendo casi 710 mil pesos con un total de 710 mil pesos. Con el programa Para Verte Mejor se entregaron 126 kits de lentes intraoculares a personas que padecen cataratas. La inversión fue de 843 mil pesos y de igual forma 648 mil pesos apoyaron las solicitudes para medicamentos que no son cubiertos por el Seguro Popular. Se firmó con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, el Acuerdo de Coordinación para el Ejercicio de Facultades en Materia de Control y Fomento Sanitario, mediante el cual delegaron al Estado 522 facultades adicionales para realizar trámites y servicios y ejercer un control sanitario en establecimientos y productos, lo que permitió llevar a cabo 8.358 verificaciones, 5.600 dictámenes y se aplicaron 96 medidas de seguridad, consistiendo en la suspensión de trabajos o servicios, así como el aseguramiento y la destrucción de productos no aptos para consumo humano. Se verificaron 77.983 cabezas de ganado sacrificados en los 13 rastros del Estado, asegurando y destruyendo 102.187 kilos de un producto no apto para consumo humano. Se obtuvo una eficiencia de cloración del 98.4%, por arriba de lo planteado en el Plan Estatal de Desarrollo, que es del 97%, y de la media nacional, que es del 91.83%, acción que coadyuva en la reducción de las enfermedades gastrointestinales. Se acreditaron 90 edificios 100% libres de humo de tabaco. Se firmaron 2 convenios en esta materia con la Universidad del Valle de Atemajac y la Universidad Vizcaya de las Américas. Se suspendieron las áreas de fumadores de 3 casinos de juego de azar por no cumplir con los lineamientos de la normatividad vigente. Por primera vez en la historia, con una inversión de casi 500.000 pesos, se adquirió un equipo para la detección de exposición a rayos X y se realizaron 36 pruebas de control de calidad y blindaje en salas de espera del sector público y privado, asegurando el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y protección radiológica al personal ocupacionalmente expuesto y a pacientes y familiares. Fuimos sedes del cuarto curso regional de taller de atención de emergencias sanitarias, de la sexta reunión nacional del proyecto de agua de contacto y del tercer curso de actualización del proceso y vigilancia sanitaria de la cárcel. Se presentaron y atendieron 21 eventos emergentes como brotes epidemiológicos, alertas sanitarias, fenómenos hidrometeorológicos, entre otros, en las que se realizaron 2.075 acciones de vigilancia sanitaria, salvaguardando a más de 866 mil personas expuestas a estos riesgos.
A consecuencia de la tormenta tropical Manuel, 34 unidades médicas sufrieron daños en su infraestructura, por lo que mediante el programa de FONDEC y con el apoyo del gobierno del estado, fueron subsanados. Se aplicó el reglamento sanitario internacional en el puerto, los aeropuertos, realizando visitas médicas a 1.627 buques procedentes de Asia, Norteamérica, Sudamérica y México, así como verificación de interconexiones realizadas con el fin de evitar la entrada a nuestro país de personas con enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica como dengue, fiebre hemorrágica, cólera, influenza, hepatitis, fiebre por chikungunya, enfermedad febril exantemática, conjuntivitis hemorrágica y ébola. Se mantiene una cobertura del 96% de las unidades con aval ciudadano. En el índice de trato digno en el primer nivel de atención se han obtenido valores constantes por arriba del estándar, que es del 90%. El Laboratorio Estatal de Salud Pública renovó el certificado como laboratorio tercero autorizado ante la COESPRIS, misma que autorizó 14 pruebas analíticas bajo las directrices de la norma ISO 17025-2005, al beneficiar, entre otros, a las empresas dedicadas a la exportación e importación de alimentos. Asimismo, se recertificó en la norma ISO 9001-2008 al ampliar 9 procesos en el 2010 a 30 en este año. La COFEPRIS 5 procesos y 2 procesos sustantivos del Seguro Popular, del Sistema de Gestión para Atención de Quejas, Sugerencias, Felicitaciones y del Sistema de Compensación Interestatal. Se instaló en el área de investigación del Instituto Estatal de Cancerología, obteniendo la licencia sanitaria de la COFEPRIS para el fortalecimiento de la investigación en el Estado, publicando 5 trabajos en revistas nacionales. La comunicación social educativa se ha fortalecido al realizar 26.407 acciones de diseño, grabación, edición, producción de foto, video, montaje, anuncios y generación de casi 340 boletines de prensa, más de 430 entrevistas de radio, televisión, prensa y medios electrónicos, y se colaboró semanalmente en 5 programas de radio y televisión. A través de las redes sociales hubo 3.362 mensajes en Twitter con un alcance de 50.000 impresiones, en Facebook 774 publicaciones que se llegó a 17.558 personas. El material de video y audio ha logrado cerca de 5.000 reproducciones. Se abatió la precariedad laboral. Se inició el proceso de formalización de 313 trabajadores, permitiéndose el disfrute de prestaciones como servicio médico, vivienda, SAR, entre otras. Para este fin se gestionaron y se alcanzó una ampliación presupuestal por la cantidad de más de 28 millones de pesos para el ejercicio 2014, y se entregaron los nombramientos definitivos como trabajadores de base a 1.310 trabajadores cuya certidumbre laboral se encontraba en proceso de regularización de 2008 a 2009. Se fortalecieron los 4 hospitales y el Instituto Estatal de Cancerología, almacén y oficinas administrativas. Se dignificaron 16 centros de salud con una inversión superior a los 46 millones de pesos, destacando el fortalecimiento, ampliación de los servicios en los centros de salud urbano de Colima, Tecomán y en los centros de atención avanzada primaria de la salud CAPS en Manzanillo, que ya cuentan con áreas para la atención de urgencias, el servicio de terapia intermedia en el propio Hospital General de Manzanillo. Con una inversión de 16.6 millones de pesos, se fortaleció el programa de planificación familiar y vigilancia sanitaria, entre otros, al adquirir 24 vehículos, así como 10 ambulancias. Con ello se asegura el traslado de urgencias médicas de manera oportuna, eficaz, organizada los 365 de año a unidades de segundo nivel de atención, reduciendo así los gastos de bolsillo para las familias. A los ayuntamientos que participaron, gracias por su apoyo. Se alcanzó un abasto del 92% en el surtimiento de medicamentos y material de curación, al dispensar 5.846.012 fármacos de 1.293.482 recetas, entrando en promedio 4.5 unidades por receta. Gracias a la compra nacional consolidada con el IMSS, se adjudicaron 219 claves de las 413 licitadas, representando un ahorro del 20% respecto al año anterior. Acción que hemos repetido para el 2015.
Para el gobierno del licenciado Mario Anguiano Moreno, la salud de la población es un compromiso fundamental, por los que los esfuerzos que realizamos el equipo de la Secretaría de Salud y del sector salud se encamina a potencializar la óptima atención de los colimenses y los usuarios de la región que comprende las comunidades colindantes de Jalisco, Michoacán, para garantizar su salud y desarrollo, brindándoles servicio con estándares superiores a la media nacional basados en un sistema con cobertura universal, equitativa, de excelencia acreditada para garantizar la salud y desarrollo. En ese sentido, el Gobierno del Estado de Colima ratifica al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, su reconocimiento y agradecimiento porque a través de la Secretaría de Salud Federal que dirige la doctora Mercedes Juan, ha brindado especial atención a todos los programas para contribuir al desarrollo social, lograr la igualdad de oportunidades y favorecer el acceso de la salud de los colimenses y los habitantes de esta región del país. Por su atención, muchísimas gracias. Agradecemos la amplia explicación del doctor Agustín Lara Esqueda, secretario de Salud. Y antes de continuar, quisiera agradecer al público por su presencia, a los medios de comunicación, funcionarios y trabajadores de la Secretaría de Salud, así como a diferentes personalidades, como el doctor José Ismael Mariscal, presidente del Colegio de Médicos del Estado, al doctor Enrique Higareda Álvarez, representante de Sergio Pérez Aguilar, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, al doctor Alberto Covarrubias, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, a la ciudadana Dolores González Mesa, lideresa del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, al doctor Guillermo Villa Godínez, delegado estatal del ISSSTE, y al ciudadano Petronilo Vázquez Vuelva, regidor de Villa Álvarez. Muchas gracias por su presencia. A continuación, hará uso de la voz la compañera diputada Ignacia Molina Villarreal, representante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la Casa del Pueblo de Colima. Saludo con mucho gusto al personal de la Secretaría de Salud y también le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Agustín Lara Esqueda, secretario de Salud. Hago lo propio con el doctor Oscar Ramírez Carrillo, representante de la jurisdicción sanitaria número 1, del doctor Marcelo Andrés Martínez Trejo, de la jurisdicción sanitaria número 2, y del doctor Marco Antonio Bueno Trujillo, de la jurisdicción sanitaria número 3. Con el permiso de nuestro presidente y de la mesa directiva, con el permiso de mis compañeras y compañeros legisladores, quiero dar inicio reafirmando que los diputados priistas tenemos el firme compromiso de hacer valer la voz soberana de todos los colimenses en este recinto, sin distingo alguno de color, raza, religión o partido político. Trabajamos cerca de ellos gestionando, atendiendo y legislando con ética, responsabilidad y transparencia. Los integrantes de nuestra fracción parlamentaria llegamos a este Congreso con una actitud de respeto, de apertura y tolerancia a cara a la interacción plural en esta legislatura. Nos queda claro que nos debemos a la gente
y que es por ello por quien trabajamos todos los días. Cada esfuerzo, cada propuesta y cada intervención en tribuna tiene y siempre tendrá como propósito buscar el bienestar general, así como lograr que las políticas públicas y acciones gubernamentales permitan abrir una luz de esperanza, oportunidades y mejor calidad de vida para las y los colimenses. Nuestras principales armas han sido y seguirán siendo el debate con argumentos y la razón como parte fundamental para lograr convencer. Trabajamos en democracia, con independencia, respeto y de igual a igual con nuestros compañeros y como integrantes de este poder legislativo, con los poderes ejecutivo y judicial. Compartimos valores y principios objetivos que no solo resultan de una planeación responsable, sino que también surgen de nuestro corazón de espíritu de servir a los colimenses. Desde esa perspectiva es que su servidora ha pugnado por servicios de salud eficientes, oportunos, brindados con calidez y mejor atención a la ciudadanía. Es por ello que en mi calidad de presidenta de la Comisión de Salud, Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento, he trabajado con mis compañeros del Congreso y con la Secretaría de Salud, con el doctor Agustín Laresqueda, para impulsar acciones que atiendan las necesidades más sentidas de la población y que permitan concretar las metas del gobierno encabezado por el licenciado Mario Anguiano Moreno. Reconozco que en cada gestión y en cada propuesta que he presentado, siempre he sido correspondida por una respuesta atenta, oportuna y eficiente. Reconozco con satisfacción que nuestro Estado presenta grandes cambios en beneficio de la población, como en el tema de la mortalidad materno-infantil, donde la tasa de mortalidad ha presentado decrementos notables. De igual forma, es de reconocer que la muerte materna se ha disminuido de manera considerable respecto a las décadas anteriores, cumpliendo con la meta de ubicar a Colima entre los tres primeros lugares a nivel nacional en este tema. Derivado a lo anterior, pido atentamente, señor secretario, explique qué está haciendo la Secretaría de Salud a su cargo para disminuir aún más la muerte materno-infantil en el Estado. Por otra parte, recuerdo que un compromiso del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, fue la construcción y equipamiento del primer hospital materno-infantil en el Estado, con el cual se fortalecerá la atención a este grupo de población y colocará a nuestra entidad como referente en la zona. Al respecto, veo con agrado la gestión de recursos que se logró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Protección Social en la Salud. Por lo que quiero preguntarle, doctor, ¿cuándo entrará en funcionamiento dicho hospital y cuál es la situación que guarda tan importante obra? En otro tema, la insuficiencia renal crónica terminal representa, al igual que otras enfermedades crónicas, un importante problema de la salud pública, tanto por su elevada incidencia y prevalencia, como por su importante morbimortalidad y costo socioeconómico. La prevalencia de este padecimiento, que requiere tratamientos de diálisis peritoneal y hemodiálisis, comprende cada vez un mayor porcentaje de la población adulta. En referencia a los gastos calculados para un paciente en el Centro Estatal de Hemodiálisis, solamente
en el que respecta al tratamiento de terapia sustitutiva, con un ideal de 3 sesiones a la semana. El gasto promedio anual por paciente asciende entre 115 mil y 200 mil pesos, sin considerar viáticos, medicamentos no contemplados en el no causes o por complicaciones. Recuerdo que esta soberanía realizó un exhorto para que el Seguro Popular cubra esta intervención, y en ese sentido me permito preguntarle de nuevo, doctor, ¿qué acciones ha llevado a cabo para cristalizar este beneficio a los colimenses que requieren de este tratamiento? ¿Cómo está el abasto de medicamentos y los tiempos de espera en urgencias de hospitales que representan puntos centrales en la prestación de los servicios de salud? Al ser una cuestión de salud pública, el primero y de calidad y satisfacción en el servicio, los restantes. En ese sentido, además de solicitarle, nos amplíe la información sobre el comportamiento del dengue en nuestro estado y la estrategia a seguir para mantener bajo control este padecimiento. Le pido, nos amplíe la información sobre cuáles han sido los resultados de las estrategias implementadas y el de abasto de medicamentos, la disminución del tiempo de espera de urgencias en los hospitales e instituciones. Respecto a las quejas que se han presentado por parte de los usuarios de los servicios de salud, nos satisface observar que de los 2,038,900 servicios que presta la institución en el 2014, se presentaron únicamente 770 quejas en todo el estado, lo que nos indica que de la totalidad de estos servicios, solo el 0.04% dio origen a presentar algunas inconformidades. De esta manera, le pido atentamente amplíe la información al respecto, el lugar que ocupa nuestro estado en relación a las quejas que los usuarios presentan por inconformidades en los servicios otorgados y que están haciendo para ello. Por último, aprovecho esta tribuna para de forma particular felicitarlo a usted y a todo su equipo de trabajo de la Secretaría que usted dirige, particularmente por la colaboración y disponibilidad que mostró en el trabajo legislativo y de gestión realizado por su servidora en el segundo año de funciones como diputada de esta 57ª legislatura, al atender de forma oportuna y puntual el llamado para el estudio y análisis de iniciativas que sin duda alguna mejorarán la vida y la salud de las y los colimenses. Entre mis propuestas presentadas, recuerdo que incluí la licenciatura en nutrición en el artículo que establece las profesiones que para ejercerla deberán obligatoriamente tener un título profesional. De la misma manera, le agradezco su participación en el análisis de las iniciativas por las cuales se instauró en nuestra legislatura local en materia de salud la figura del expediente clínico electrónico como una herramienta de mejoras y calidad a la seguridad y eficiencia de los servicios de salud con la finalidad de obtener una atención médica pronta y de calidad que permita mejorar y salvaguardar la salud en nuestra sociedad. De la misma manera, reconozco la participación de la Secretaría de Salud en las labores de adaptación a los efectos del cambio climático que flagelan a nuestra entidad. Para terminar, hago mención de la iniciativa que presenté hace un mes y que se encuentra en comisión para su dictamen correspondiente, la cual va encaminada a proteger también la salud de las personas que se someterán a cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas en la entidad, toda vez que propongo garantizar que estas cirugías sean realizadas única y exclusivamente por médicos especializados y certificados y en lugares con las condiciones propias para evitar cualquier clase de riesgo de salud a los pacientes. Finalmente, secretario,
recalcar mi reconocimiento por los avances que en materia de salud se han tenido en este año y agradecerle de nueva cuenta el apoyo que ha brindado a la suscrita. Como presidenta de la Comisión de Salud, Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento, estoy segura que su gran conocimiento, experiencia, su compromiso por seguir haciendo las cosas bien, el liderazgo que posee, así como su buen corazón, permitirán que el equipo de trabajo de la dependencia a su cargo siga alcanzando metas y brindando cada vez una mejor atención en beneficio de las y los colimenses. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Es cuanto, presidente. En el uso de la voz, la compañera diputada Yulini Cortés, representando al Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Muy buenos días. Con su permiso, diputado presidente, saludo con afecto a mis compañeras y compañeros legisladores, al médico general Agustín Laresqueda, a los medios de comunicación, por supuesto, al personal del sector salud que hoy nos acompaña. Doy la más cordial de la bienvenida también a quienes por alguna razón de manera injustificada han sido despedidos de dicha dependencia en los últimos años y que hoy se encuentran aquí con nosotros y, por supuesto, la más cordial de las bienvenidas al público en general. Una vez más, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permitiré fijar el posicionamiento de la bancada respecto del tema que nos ocupa. No es un secreto que el sector salud en Colima ha dejado mucho que desear para quienes vivimos en el estado, incluso para quienes vienen de otras entidades como de Jalisco y Michoacán, entre otros. La salud en Colima cada vez nos cuesta más y los servicios están peor. Me refiero, sí, a todas las dependencias en las que de alguna manera están ligadas a la deficiente administración que lleva a cabo quien hoy comparece ante esta soberanía. He revisado los posicionamientos de los años pasados y muchos de los cuestionamientos son los mismos a la fecha, solo que ahora han incrementado, lo que quiere decir que no ha habido avances positivos en esta materia. La mala calidad en el servicio, el desabasto de medicamentos, la falta de médicos, la escasez de material para curación en el Hospital Regional Universitario, son solo algunas muestras y manifestaciones de lo mal que siguen las cosas en materia de salud. La construcción del Hospital Materno Infantil es un tema que en esta misma tribuna se planteó los tres últimos informes de gobierno del estado y hasta la fecha no hay nada todavía. En el cuarto informe de labor del señor gobernador, le exigimos la renuncia del doctor Laresqueda por considerar que este no era apto para estar al frente de ese importante sector. Hoy por hoy, por todos los negativos que presenta, nos queda claro que estábamos en lo correcto. Aunque presuntamente el Ejecutivo Estatal siga con los ojos vendados, pues en diversas ocasiones le ha manifestado a los trabajadores que se quejan de él, ¿cómo lo voy a correr si es el que me ha dado más plazas y beneficios? Que bien valdría la pena preguntarnos, por cierto, ¿qué clase de beneficios y a quiénes? Muy bien, mi estimado secretario, en esta ocasión no le voy a cuestionar lo que ya ha contestado con esas palabras que se ha llevado el viento y que no distan mucho de la realidad. En esta ocasión hay personas que no han sido atendidas ni por usted, ni por el secretario de gobierno, ni por el gobernador, que por el contrario, han subido vejaciones de parte suya, malos tratos e incluso acoso y amenazas. Están ellos aquí pidiendo a sus representantes populares con argumentos y elementos que hablemos por ellos, y creo este es el momento para hacerlo. Y he aquí una de las demandas que hay en contra del secretario por amenazas en el Ministerio Público. Tampoco lo voy a cuestionar del rancho Santa Inés de 80 hectáreas que acaba de adquirir, ubicado en el municipio de Ixtlahuacán, a través de un prestanombres, presuntamente de su hermano Alejandro Laresqueda, porque como su declaración patrimonial no es pública,
ni la de sus familiares con los cuales se ha apoyado para estos fines, desgraciadamente no tenemos elementos para comprobar, aunque quienes trabajan muy cerca de usted saben que lo que digo es muy apegado a la realidad. No le voy a cuestionar tampoco de los múltiples negocios de que se ha valido al estar al frente de la Secretaría de Salud, o estaría usted dispuesto a contestar cómo es que precisamente su hermano Alejandro Lara Esqueda, ejecutivo de conocido banco, es quien tiene la concesión del módulo ubicado en el Hospital Regional Universitario y es en donde las personas tienen que pagar por comisión la cantidad de 585 pesos por movimiento para no desplazarse a otro lugar y pagar un taxi de servicio por una cantidad mayor, pudiéndolo hacer en la caja del mismo hospital regional. Tampoco le voy a preguntar sobre las ambulancias que han sido donadas por TV Azteca y otras organizaciones a la Cruz Roja y que una vez quitándole las calcas se las llevan a los hospitales para ofrecer el servicio de traslado a particulares, cobrándoles como empresa independiente cuando debería ser un servicio gratuito para todos los colimenses. Quizá podría explicarnos por qué en el banco de sangre nunca hay unidades disponibles si diariamente hay de 50 a 60 donadores activos. ¿Qué pasa con estos disponentes sanguíneos? O en su caso, ¿a dónde se va el recurso que se obtiene por la venta de esta? Pero no es de mi interés que conteste nada de eso, señor secretario. Digo, si usted no lo considera pertinente. Lo que busque con esto es que los colimenses se den cuenta de qué clase de persona tenemos al frente de la Secretaría de Salud. Lo que sí le voy a cuestionar, por ejemplo, es bajo qué lineamientos está operando el área de rayos X del Hospital Regional Universitario cuando la propia Organización Mundial de la Salud clausuró la zona por no cumplir con los requerimientos mínimos para quienes ingresan ahí. Por cierto, debería asegurarse de que sus instrucciones se cumplan al pie de la letra. Ya que cubrieron el sello de suspendido con algunos otros avisos y calcas y se alcanza a notar lo que ahora estoy manifestando. Así, si así se hace con la atención médica, de hecho, en manos de quién estamos ante la Secretaría de Salud. Médico, en el tribunal se encuentran aproximadamente 300 demandas laborales en el Estado, nada más del sector salud, relativas a los últimos años. ¿De veras todas esas personas estarán mal? Si están mal, creo que no ha hecho su trabajo. Y si están bien, entonces el que está mal creo que es usted. Señor secretario, ¿podría usted explicarnos por qué tantas demandas laborales en su administración? ¿Será que a todos les cae mal? ¿Les saben algo? ¿No obedecieron algún interés? ¿O cuál es el trasfondo de esta situación? Mucho se ha hablado de las nuevas plazas en esta materia. Recursos, por cierto, hay que aclarar, que fueron etiquetados desde la Cámara de Diputados para ese fin y desde el cual se beneficiaron varios estados de la República, no nada más con Milima, como nos lo quieren hacer creer. ¿Nos podría usted explicar en base a qué requisitos se otorgaron esas plazas? ¿Qué pasó con aquellos 108 trabajadores que ya tenían más de 5 años trabajando y que una vez autorizadas las plazas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presuntamente usted y la dirigente de la sección 30 sacaron las listas por supuesta renuncia voluntaria? ¿Nos puede explicar cómo es que de la noche a la mañana los despidieron para cederle lugar a personas que incluso no tenían un solo día trabajando en dicha dependencia y cuyo requisito es principal para poder acceder a una de ellas? ¿Cómo es que personas como el joven Francisco Flores Rosales, sobrino de conocido diputado, entre otros, obtiene una plaza sin nunca antes haber laborado en el sector, quitándole lugar, en este caso, al señor Alfredo Ruiz Ábalos, que ya tenía 6 años trabajando en el área de hemodiálisis de cancerología? ¿Podría aclararnos algunas inconsistencias, como que al joven Flores se le haya otorgado una plaza de enfermero y en realidad su actividad sea la de conducir una ambulancia y no habiendo terminado todavía los estudios de técnico en urgencias médicas? ¿Podría decirnos cómo es que la directora de jurídico, teniendo un puesto de confianza, se le haya otorgado la plaza de promotor en salud? ¿O a la subdirectora del banco de sangre se le haya otorgado la plaza de técnico de laboratorio? ¿Cómo va usted a resolver esta situación cuando muchos de los trabajadores de contrato se les ha permitido formalizarlos en este año y el director de la Secretaría de Salud a nivel federal, licenciado José Víctor García Galante, de oficio número
DGRH 723-2014, de fecha 9 de septiembre del 2014, ha manifestado se considera concluido el proceso de formalización laboral en el estado de Colima, y por lo cual no se tiene considerada ninguna fase subsecuente, es decir, a todos aquellos que el señor secretario les ha prometido que en este año va a haber más bases, a decir del licenciado director general de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, esto es falso. No va a haber más formalizaciones para este año, como se los han prometido. ¿Va a gestionar más plazas, señor secretario? ¿Quedaron más recomendados que atender? Sé que, como siempre, a varios de los cuestionamientos que le he planteado, usted les dará la vuelta. Total, ¿qué le preocupa? Mientras el gobernador lo siga manteniendo en la silla y los colimenses le sigamos pagando más de 200,000 pesos mensuales de sueldo, es decir, más de 2,800,000 pesos anuales, además de seguros y otras compensaciones que recibe, cuyo monto prefiero omitir porque me parece ofensivo considerando la situación que prevalece en el estado y una burla ante la mencionada autoridad en la que vive quienes están al frente del gobierno estatal. Nos queda claro que su compromiso no es con Colima, ni con los colimenses, al menos no con las mayorías, ni con los que menos tienen y mucho menos pueden. Nos queda claro que usted sí pudiera haberse ganado un reconocimiento a nivel nacional, un grandioso primer lugar, sobre todo con esa muestra de manifestaciones y alabanzas de quienes han corrido sin causa justificada en el sector salud, de quienes han perdido un familiar o más, o a causa de la negligencia médica con la que se han conducido algunos de sus colaboradores, o de quienes han recibido la fatal noticia abruptamente por parte del personal de alguna funeraria de que su familiar internado en el nosocomio ha fallecido, ofreciéndole sus servicios, antes de ser notificados incluso oficialmente por algún médico del hospital. Qué lamentable suceso. Afortunadamente, junto con su flamante gobernador, usted ya se va. Estamos en el último año, en la última comparecencia que nos toca a cada uno desde nuestra trinchera, y en la cual aprovecho, por cierto, para agradecerle esas invitaciones a desayunar después de cada comparecencia que me tocó cuestionarle, incluso después de la exigencia de su renuncia. Pero sabe usted, no soy de la clase de políticos a la que debe usted estar acostumbrado a tratar. Señor secretario, le manifiesto una vez más que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional nos ponemos a sus órdenes para corregir el rumbo de la salud en el estado, aunque de antemano sabemos que mientras usted no reconozca sus errores y siga con su altanería, no podremos avanzar. Los extrabajadores que corrieron injustamente exigen justicia, alzan la voz. Las demandas laborales, incluso algunas por amenazas, siguen su curso y otras están por resolverse y algunas están resueltas con los laudos a favor de los trabajadores. Usted lo sabe, ojalá y su conciencia, señor secretario, lo deje dormir siempre tranquilo y después no coseche el fruto podrido de sus sembradas acciones. Aquí muestra de todo lo que he vertido en este posicionamiento, documentos que argumentan nada más algunas de las cosas que están pasando y que han pasado en el sector salud en el estado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la voz a la compañera diputada Ileana Arreola en representación del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Con su permiso, diputado presidente y demás integrantes de la mesa directiva, agradezco la presencia del secretario de Salud y Bienestar Social, el doctor Agustín Lara Esqueda, quien, atendiendo a nuestro llamado y en cumplimiento al artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, nos ha presentado su comparecencia explicando detalladamente los datos expresados por el ciudadano gobernador del estado en su quinto informe de gobierno, en lo que corresponde a las funciones de la Secretaría a su cargo. Gracias, secretario, sea usted bienvenido a este recinto. De igual forma, saludo respetuosamente al resto de mis compañeros y compañeras diputados, integrantes de este honorable Congreso, invitados especiales,
medios de comunicación y público que nos acompaña. Agradezco también la confianza que me brindan los diputados integrantes de mi fracción para fijar el posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza respecto a los resultados en materia de salud, lo cual hago de la siguiente manera. La salud es un derecho inalienable al que todo ser humano debe gozar sin distingo de raza, credo, condición social o preferencia sexual, razón por la cual el Partido Nueva Alianza ha procurado desde su creación impulsar una atención médica de calidad para la población, apoyando y dando sustento legal a las acciones legislativas tendientes a elevar los indicadores en salud mediante iniciativas, acuerdos, decretos y posicionamientos. En México tenemos una transformación demográfica que supone un crecimiento en el segmento que comprenden a los adultos mayores en nuestra estructura poblacional y a la par un acelerado proceso de urbanización, además de estar en presencia de una transición epidemiológica caracterizada por la sustitución de las enfermedades transmisibles por padecimientos no transmisibles como principales causas de muerte y discapacidad. Esos dos aspectos generan una mayor demanda de servicios de salud más complejos y costosos en relación a aquellos que históricamente eran asociados a las enfermedades comunes y los problemas reproductivos. El Colima al que todos aspiramos exige de un sistema estatal de salud acorde a las necesidades de la población, preparado para hacer frente a enfermedades contemporáneas y fundamentado en dos cuestiones esenciales: por un lado, personal profesional capacitado, y por otro, contar con la infraestructura médica y abasto de medicamentos suficientes, características que podrán llevar a nuestro estado a ser la entidad federativa con mayor calidad de vida del país. Estamos conscientes que una atención de calidad requiere de personal calificado, pero sobre todo que cuente con la certidumbre que su permanencia depende única y exclusivamente de los resultados que muestre en su área de responsabilidad. En ese sentido, hemos escuchado en su participación los avances que en materia de recursos humanos la Secretaría de Salud ha consolidado en el año que recientemente concluyó. Por lo que es de reconocer el trabajo que ha venido realizando el doctor Agustín Lara Esqueda, pues es una realidad que Colima tiene un nivel de salud óptimo, esto a pesar de que en algunos rubros pudiera haber trabajo pendiente de ser perfeccionado, realidad que obedece al esfuerzo y trabajo coordinado que han realizado todos los profesionales que integran la Secretaría de Salud y Bienestar Social. Entre los logros en materia de salud que deseo destacar del quinto informe de gobierno, está por un lado que derivado del fortalecimiento en las acciones contra las enfermedades prevenibles por vacunación en los menores de 5 años, se obtuvo el tercer lugar nacional en el índice de desempeño general de vacunación y primer lugar en cobertura de esquemas completos en menores de 1 año de edad. Es de reconocer también que nuestro estado es el primero del país en implementar el certificado electrónico de nacimiento en los hospitales de la Secretaría de Salud. En ese mismo orden de ideas, Colima continúa siendo la entidad con el menor riesgo de morir durante el embarazo, parto o puerperio, así como el mejor pronóstico de vida al nacimiento y la menor razón de muerte materna por 6º año consecutivo. El expediente clínico electrónico desarrollado en el estado que opera en las unidades médicas de la Secretaría a su cargo es observado y valorado por las entidades del país, siendo los estados de Guanajuato y Tlaxcala los primeros en obtener, mediante convenio de transferencia tecnológica, los derechos para el uso en sus servicios de salud. Antes de terminar mi intervención, es mi deseo formularle algunos cuestionamientos. Primero, señor secretario, por diferentes medios, sobre todo en redes sociales, se continúan manifestando supuestos trabajadores de la Secretaría de Salud y Bienestar Social en relación al proceso de formalización laboral que se dio el año pasado al interior de la Secretaría a su cargo,
que desde el punto de vista de dichas voces inconformes fue una indebida asignación de las plazas al respecto. ¿Nos puede usted aclarar esta situación? Segundo, al inicio de la presente administración estatal, el dengue representó una epidemia, colocando a nuestro estado en los primeros lugares a nivel nacional por este padecimiento, así como 6 defunciones que no debieron ocurrir, motivando usted la innovación de estrategias de combate, prevención y control de este flagelo en donde participan los 3 niveles de gobierno y la Universidad de Colima, ubicando a nuestra entidad como ejemplo nacional en el combate a este problema. Reconociendo este esfuerzo que usted coordinó al respecto, ¿nos puede esclarecer cuál es la situación que guarda actualmente esta enfermedad y qué acciones se han tomado para asegurar que no se repita un escenario como el vivido en el año 2009? Tercero, de igual forma, el año pasado circuló en los medios de comunicación a nivel nacional noticias sobre la fiebre chikungunya, siendo la preocupación que el mosco transmisor es el mismo que el del dengue y que ya se han reportado casos en poblaciones vecinas del estado de Jalisco. Además, al ser Manzanillo el puerto con el mayor dinamismo del Pacífico, representa un riesgo latente para el ingreso de esta enfermedad a nuestro estado. En ese sentido, le solicitamos nos explique qué acciones ha tomado la Secretaría a su cargo para proteger a los colimenses de esta enfermedad. Y cuarto, en esta misma dinámica, la aparición de la epidemia del ébola en el occidente de África, con una mortalidad hasta del 90% en algunos países, así como la aparición de casos en Estados Unidos, país limítrofe con México, y el arribo de buques de todos los rincones del mundo al puerto de Manzanillo, hacen que nuestro estado deba tomar medidas de prevención, vigilancia y de atención médica para este padecimiento. En ese sentido, los servicios de salud del estado, ¿qué acciones han implementado para evitar que esta enfermedad se presente en Colima? Finalmente, manifestarle a nombre de los diputados del Partido Nueva Alianza que apoyaremos desde el Honorable Congreso en todo lo que a través de nuestro encargo legislativo podamos hacer, para que en Colima no haya limitaciones legales que impidan la prestación de un servicio de salud puntual, suficiente, equitativo y con los estándares de calidad que todos los colimenses necesitamos. Por su atención, gracias. En el uso de la voz, el compañero diputado Rafael Mendoza, representando algún parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muy buenas tardes a todos. ¿Sí? ¿Sonido? ¿Sí? Ok. Buenas tardes a todos y a todas, amigos de la Secretaría de Salud, mis compañeros diputados, secretario, sea usted más cordial bienvenido a la Casa de los Colimenses, con el permiso de nuestro amigo presidente del Congreso. Primeramente, quiero iniciar agradeciendo desde luego las atenciones que ha tenido con su servidor, el secretario de Salud. Gracias, secretario, porque siempre que le hablo, siempre tengo una respuesta favorable al llamado, siempre está atendiéndolo. Eso es de agradecerle. También agradecer al Hospital Regional, desde luego, que muy seguido, 3, 4, 5 veces a la semana estoy por ahí llevando algunas personas de Cuauhtémoc de urgencias, gestionando cosas para algunos pacientes que están por ahí. Sí, ahí siempre le doy lata a Ana Rosa, ahí está, por allá la estoy viendo. Muchas gracias a la subdirectora del Hospital Regional, porque siempre me atiende muy bien. Muchas gracias. También agradecer a Guillermo Villa, delegado del ISSSTE, por acá lo estoy viendo. Muchas gracias, mi estimado, porque siempre nos atiende el llamado.
también al delegado del IMSS, que creo que no se encuentra, por aquí no lo estoy viendo, pero bueno, también agradecerle mucho toda su atención. Creo que desde que inicié la diputación local, una de mis preocupaciones, desde luego, ha sido la cuestión de la salud. Por eso hemos hecho diferentes tipos de posicionamientos aquí en el Congreso del Estado, llamados al secretario de Salud, desde luego, por las quejas que hemos tenido en los centros de salud, por la falta de medicamentos, aunque diga el secretario que no faltan medicamentos, que todo está muy bien. Pero bueno, nosotros atendemos el llamado de los ciudadanos, porque somos sus representantes. Por lo tanto, si los ciudadanos dicen que hacen falta medicamentos, luego aparte, porque uno también lo vive, ¿verdad? Hace rato puse un comentario en las redes sociales, dice: en unos momentos más daré mi posicionamiento respecto a cómo estamos en la Secretaría de Salud del Estado. Y adivinen qué me responden: estamos pésimos, diputado, no hay medicamentos, hay desabasto, y en las farmacias no hay muchos medicamentos. Eso lo dice Ruth, por ejemplo. Verónica Torres dice: Rafa, no solo hay desabasto de medicamentos, también hay mucha falta de atención y buenos modales. Por ejemplo, Efren dice: y en Cuauhtémoc, dice la doctora, si no te estás muriendo, no es urgencia. Esos son algunos de los comentarios que dicen, por ejemplo, a través de las redes sociales, ¿no?, que son importantes comentarios. Yo creo que la salud no espera. Si no hay o hay dinero, se tiene que atender de todos modos la salud. Esa no tiene que esperar ni un día. Voy a hacer algún resumen, porque mucho de lo que iba a comentar ya lo hizo mi compañera Yolene Cortés, que lo hizo muy bien, y desde luego la fracción del PRD respalda el posicionamiento de mi compañera Yolene Cortés, porque lo vemos y lo estamos viendo. Vemos que es el único secretario que hoy tiene manifestantes aquí, porque ya han pasado varios secretarios han rendido su informe, y vemos que es el único que tiene muchas mantas. Gracias, señor gobernador, seguimos en espera de que nos atienda, está pisoteando nuestros derechos, en fin, hay varios letreros, dice acá que usted es el peor secretario de salud, en fin. Vamos a dar un pequeño resumen. Por ejemplo, señor secretario, según fuentes de la propia empresa, fuentes de personal cercano a las farmacéuticas, dicen que la Secretaría de Salud tiene un adeudo de 43 millones de pesos. Otra cosa, señor secretario, el semáforo que tiene usted ahí en el Hospital Regional, cuando llegamos a urgencias, quiero decirle que no se cumple. Yo he estado ahí y he visto, a ver, según el enfermo que llevo, a ver cuántos minutos me van a atender, y nomás no, es el triple de tiempo. Y veo por qué, pues resulta que nada más hay un doctor que está atendiendo a todos, y muchos de ellos se vienen que porque en el centro de salud de Cuauhtémoc no lo quisieron atender, que porque en el centro de salud de Tecomán o que el centro de salud de cierta comunidad no los quisieron atender, y todo el mundo viene a caer aquí al regional, y precisamente por eso se satura. Pero hace falta entonces más personal ahí. Está un doctor para atender a todos, pues no es suficiente, ¿verdad? Los medicamentos, bueno, pues ya los ciudadanos los dicen que hacen falta, y usted sigue insistiendo en que no falta nada, que está todo muy bien. Bueno, yo he revisado algunos centros de salud de mi municipio de Cuauhtémoc y efectivamente los veo surtidos. Qué bueno que ha atendido las recomendaciones. También, sobre todo, me han comentado de algunos suplentes del hospital regional, que por cierto, es muy bajo su sueldo de los suplentes, y que tardan para pagarles hasta 2 o 3 meses. Imagínense nomás. Otro día llegó un suplente y dijo: Rafa, no tengo ni para pagar mi renta, porque la Secretaría de Salud no me ha pagado desde hace 2 meses, y es suplente del regional. En cuanto... ¿Mande? En cuanto a los equipos de los centros de salud, si usted se da una vuelta por los centros de salud de diferentes comunidades, va a ver cómo las sillas, el doctor se anda como dando tabiques para que la silla no se le caiga, la mesita tiene varios remendados ahí, en fin, hay varias mesitas, por ejemplo, que están todas mojosas, se ve, imagínense, ya la Secretaría de Salud, donde todo debe de estar desinfectado, limpiacito. No, hombre, hay unos centros de salud que ni siquiera están pintados, ¿no?
Entonces, yo creo que sí sería importante, de verdad, que se instalara un programa especial para renovar varios equipos de los centros de salud, para que ya están todos remendados ahí, ¿eh? Yo veo hasta con la dificultad que se sientan los doctores, porque ya le lastiman donde se siento, ¿eh? Bueno, se comentaba ya sobre las plazas que se otorgaron, las más 300 plazas, que muchos fueron recomendados de diputados, de presidentes municipales, de secretarios, en fin, y que muchos de los que ya trabajaban ahí, de los que ya tenían años trabajando ahí, tuvieron que retirarles esas plazas para dárselas a los recomendados, ¿no? Por ciertos funcionarios públicos, que ya lo comentaba mi compañera Yulene Cortés. También hacen falta especialistas, porque resulta que cuando va la persona a atenderse, se tiene que ir con un especialista y duran hasta 4, 5 y hasta 6 meses para ir con el especialista, que porque el especialista viene una vez al mes, entonces, y tiene un montón de pacientes. Yo creo que sí haría falta, señor secretario, que revisáramos ese tema de los especialistas, porque como digo, la salud no espera, tenemos que atenderla de inmediato. Y voy a pasar a las preguntas. ¿Cuánto le paga a Colima el gobierno de Jalisco y Michoacán por atender a sus pacientes? ¿Qué va a hacer la Secretaría de Salud con los profesionistas que les quitaron las plazas para otorgárselas a recomendados de funcionarios? ¿A cuánto asciende la deuda de la Secretaría de Salud con las farmacéuticas? ¿La Secretaría de Salud cobra a los pacientes que se trasladan de Tecomán a Colima o de Guadalajara, o de Colima a Guadalajara, y cuánto les cobra el traslado? ¿Mande? Sí. ¿Está usted dispuesto a realizar una comisión integrada por diputados locales para supervisar los materiales, el equipo de los diferentes centros de salud de las comunidades más lejanas, para que vea realmente lo que pasa en las comunidades más lejanas? ¿Existe un comité de donación de órganos en la Secretaría de Salud? Eso también, porque por ahí supe de dos casos, de dos jóvenes que fallecieron, y que la familia estaba dispuesta a donar los órganos, pero porque no había un comité, no se donaron los órganos y se dejaron ir. Eso es lo que tenemos, y por ahí ya tengo el domicilio de la señora, por supuesto, y creo que fue algo muy grave eso. ¿Cuántas demandas laborales tiene la Secretaría de Salud por amenazas, maltratos, despidos injustificados por parte de los trabajadores y extrabajadores? ¿Sería cuánto, señor? ¿Mande? ¿Sería todo? Gracias, señor secretario, y gracias a todos. A continuación, me voy a permitir desde este mismo lugar a hacer mi participación como representante del Partido del Verde Ecologista. Compañeras y compañeros diputados, amable auditorio que nos visita, agradezco esta oportunidad para hacer el posicionamiento del Partido Verde en esta tribuna. Como ya lo expresé durante la presentación del quinto informe de gobierno que hiciera ante esta legislatura el titular del Poder Ejecutivo, que finalizó un año de retos y desafíos, de avances y retrocesos, siendo el signo distintivo de los nuevos tiempos que se viven. Las transformaciones puestas en marcha a través de grandes reformas estructurales en diferentes ámbitos, aprobadas a nivel nacional con repercusiones inmediatas directas en el ámbito local. Reconozco que en el ejercicio de este quinto año de gobierno coincide, además, con el segundo año de gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, con quien el Partido Verde mantiene una alianza política que ha contribuido a darle certidumbre y fortaleza a la gestión y al país. En ese contexto, de manera personal, señor secretario, me ha acercado con usted, así como lo comentó mi compañero diputado Rafael, así como con algunos de sus funcionarios, de manera personal hacerle planteamientos, lo cual he recibido una atención muy agradable e inmediata, lo cual agradezco. Un tema, señor secretario, lo voy a plantear.
porque ya mis compañeros hicieron el planteamiento sobre temas de basificación, de medicamento y de mantenimiento. Un tema. El día 27 de diciembre del año pasado se publicó una convocatoria de subasta pública de un inmueble en el municipio de Manzanillo, donde provengo, en donde se encontraba el antiguo Centro de Salud de San Pedrito, con domicilio en Teniente Azueta número 9, convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Manzanillo, dándole puntual seguimiento en la prensa. Dicen, según los medios, que es un inmueble abandonado y que luego entonces el Ayuntamiento de Manzanillo, al ver que está abandonado, se preocupa por el abandono y de repente autoriza la venta de ese inmueble. Yo quisiera que me informara, señor secretario, si no se le informó adecuadamente al ayuntamiento este acto irregular, a todas luces, de quién es ese inmueble, del ayuntamiento, de la secretaría, porque parece ser que hubo ahí algún tipo de controversia entre el ayuntamiento de Manzanillo y la secretaría, y es un acto irregular precisamente porque a unos días de que el presidente municipal de Manzanillo pida licencia para ir a buscar un cargo de elección, se hace esta licitación y ya tiene un cliente para comprarlo. Y eso da mucho de qué hablar, señor secretario. Yo quisiera que nos aclarara cuál es la situación de ese acto, sin juzgar de un lado o de otro. ¿Qué situación jurídica guarda el centro de salud? ¿Por qué el ayuntamiento realizó una subasta pública? ¿Es de ellos? ¿Es de usted? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que me preocupa en concreto, señor secretario. Como diputado, estoy aquí para proteger situaciones que crean problema en Colima y principalmente en Manzanillo. Agradezco esta breve intervención y manifiesto el compromiso como legislador de sumar esfuerzos con la Secretaría de Salud, con todos sus funcionarios y trabajadores, para bienestar de Colima y principalmente de los manzanillenses. Muchas gracias. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos al doctor Agustín Lara, secretario de Salud, para que dé respuesta concreta a los cuestionamientos planteados. Bueno, gracias, diputado presidente. Administrar una institución no es un tema sencillo, y más aún cuando se hace bajo el ojo escrupuloso de una sociedad integrada y demandante, y con un apego muy estricto al seguimiento y a los compromisos de gobierno, donde hay muchas tareas pendientes, las necesidades satisfechas generan nuevas demandas que también hay que satisfacer. Hoy puedo compartir con ustedes que el trabajo realizado en salud tiene avances y resultados, dentro de los que destacan indicadores duros que hablan de la mejora de la calidad de vida de los colimenses. La primera es, ¿la esperanza de vida de los colimenses mejoró? Sí, un año ganamos. Es decir, hemos mejorado la esperanza de vida. Eso, ningún diputado puede decir lo contrario. Segundo, se han mejorado perfectamente lo que es el acceso a los medicamentos anticonceptivos y a los embarazos en adolescentes. La respuesta nuevamente es sí. Y empezaré diciendo algunos puntos. Diputada Molina Villarreal, comparto y voy a describir el informe realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública para donde están los indicadores duros. La evaluación del desempeño dice de manera externa en cual se observa una tendencia descendente y constante de la mortalidad infantil. En 2009 se presentó una tasa de 5.38 defunciones por 1000 nacimientos. En 2013, 2.75. Me parece
que hay una mejora, diputada Yulén. Lo que demuestra que Colima es uno de los estados más eficientes en el gasto. No lo digo yo, lo dice el reporte de los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública en el gasto per cápita, encontrándose por debajo del promedio del gasto del país con indicadores de salud óptimo, acordes a las metas establecidas y a los objetivos del desarrollo del milenio, sin mayor problema. El costo efectividad, que es un indicador durísimo para aquellos que tienen esta información, se llama razón de costo efectividad incremental, de 0.2 de gasto en salud per cápita por una muerte infantil, en relación a la entidad federativa más eficiente, que fue Nuevo León, a diferencia de la menos eficiente, que fue el DF, con 7.5. Es decir, nos indica que la inversión en salud en Colima es la segunda más eficiente del país en relación a la reducción de mortalidad infantil a menor costo por defunción disminuida. En el periodo de 90 hasta 2012, la ración de mortalidad materna ha disminuido 48%, llegando a un punto de equilibrio entre 0 y 3 defunciones en lo que va el transcurso del año, cumpliendo de antemano las metas del milenio. En lo que se respecta al cuadrante de eficiencia en términos de reducción de mortalidad materna en relación al gasto en salud per cápita, a diferencia del Distrito Federal, que fue la entidad menos eficiente, Colima es el estado con mejor comportamiento en términos de razón de costo-efectividad, que permite un costo-efectividad incremental de 0.5%. Por lo que, igual que en mortalidad infantil, la reducción de la mortalidad materna es mucho, muy eficaz en relación a la inversión por tal fin. Colima, estamos trabajando en lo que es la propuesta del pase universal, que implicará principalmente con la consonancia de lo que es la atención materno-infantil, para lo cual se adecuarán los servicios que nos permitirá en lo que es el área de obstetricia, que cualquier mujer, independientemente de su derechohabiencia, pueda principalmente acudir con este rubro. Hay un término, diputada Yuleni, que se llama igualdad en salud, que me pongo a su disposición para explicárselo. Y dice: Colima es uno de los estados más equitativos en resultados en salud, comparando el coeficiente Gini, medición de una distribución desigual, y resultados en salud como mortalidad materna, infantil y VIH-SIDA, dice que la probabilidad de una muerte materna o una menor de un año en Colima es similar en los diferentes niveles de nivel ingreso económico. Es decir, los ricos y los pobres tienen el mismo riesgo de morir. Segundo, lo que demuestra que el Estado, y dice el informe, los recursos invertidos en salud llegan a la población en forma de intervenciones efectivas y servicios de calidad, ya que se reduce la diferencia entre condiciones socioeconómicas e indicadores en salud. O sea, disminuye lo que se llama brecha en salud. Por conclusión, en Colima la brecha en salud para los tres programas, que son mortalidad materna, mortalidad infantil y VIH, en los diferentes niveles socioeconómicos, demuestra un adecuado desempeño del sistema de salud, demostrándose el anhelado concepto de igualdad en salud, solo compartido con varios países europeos. Destaco para la parte de los tiempos de espera. Los servicios de urgencia en los hospitales han sido áreas que han puesto especial atención en la presente administración. Entre ellos se ha impulsado la atención basada en la clasificación de los motivos de consulta triage, y se ha logrado una mejora en lo que se refleja en un sistema nacional de indicadores, que se llama INDICA, donde entre 2010 y 2014 hubo una mejora de 48.3 en los servicios de urgencia, lo que ha colocado en los hospitales con prácticamente una mejora en estos servicios de organización. Probablemente, diputado Rafael, le ha tocado los tiempos que no son, pero tenemos en promedio 11.3 minutos de atención, comparado con el promedio nacional de urgencias,
que es 26.2. Lo invitaré a que visite también su estado natal de Michoacán, que tiene los tiempos más altos de espera. Con gusto hacemos un recorrido para que usted valore principalmente los avances que hoy tenemos en salud. Dentro del Plan Estatal de Desarrollo se establece con objetivo contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses. Repito, mediante un sistema de cobertura universal, equitativo, de excelencia acreditada, que siempre ampliamente reconocido a nivel estatal, nacional e internacional. Como es usted sabido, la migración, Colima es de los estados que tiene más migración a este respecto, y explicarle que hemos incorporado la política de acceso a los universal de los servicios a un mayor número de sistema de afiliados y de 234 mil afiliados que teníamos en 2009, tenemos más de 302 mil, 22% más de lo que se ha registrado al principio de este gobierno. El catálogo universal de los servicios de salud es el documento operativo que contiene las intervenciones cubiertas para la atención de los afiliados al sistema para su actualización en 2014, realizando un proceso de ingeniería, el propio nivel nacional, con 285 intervenciones, 634 claves de medicamentos y otros de insumos que ofrecen cobertura al 100% de los padecimientos que se atienden en el primer nivel y cerca del 90% del segundo nivel de atención. Diputada Nachita Molina, en relación a hemodiálisis y al exhorto realizado por la diputada Esperanza, quiero poner el contexto. Existen alrededor de 55 millones de afiliados en el país. 66 mil requieren de terapias de reemplazo renal y se requerirían 10.700 millones de pesos, que equivale a todos los recursos de gastos catastróficos en el país para atender este tema. No serían suficientes algunas patologías como la insuficiencia renal, el cáncer de pulmón, esclerosis múltiple, enfermedad cerebrovascular y otros retos de los legisladores federales a los cuales hemos compartido este exhorto y no nos hemos quedado ahí. Hemos hecho modelos únicos que nos garantizan. Y déjeme explicarle. La anterior, prácticamente se invirtieron 21 millones de pesos para la construcción, equipamiento y la puesta en marcha del Centro Estatal de Hemodiálisis, situación que significó reorientar recursos en la atención de los pacientes renales. Hoy, 1.155 son los costos de un hemodiálisis. El gobernador instruyó principalmente para que todos tuvieran un subsidio de 517 pesos la atención, todos, Jalisco, Michoacán, IMSS, ISSSTE, los que acuden, ya que al final de cuentas hemos dado 17 mil sesiones de hemodiálisis que han costado 8 millones de pesos. Agradezco a este Congreso que en 2013 nos dieron dos y en 2014 nos dieron dos de manera adicional. 15% de los pacientes de hemodiálisis son de Michoacán y de Jalisco, que representa cerca de 1 millón de pesos. Diputada Iliana, al inicio de la presente administración se encontraba cursando el ciclo epidémico de cerca de 5 mil casos, 6 defunciones. En el país hubo 55 mil casos. En el 2013, que es prácticamente donde hubo más de 2 mil casos, en Colima, en el país hubo 66 mil casos. En 2009, en 2008, el porcentaje de casos que aportaba Colima era cerca del 10%. El promedio de los casos de la administración del administrador Anguiano son de 2%. El gobierno federal y el gobierno estatal ha invertido 131 millones de pesos y hemos evitado principalmente que 15 mil colimenses se enfermen de dengue. Para continuar el éxito de esta estrategia, mantendremos las acciones de fortalecimiento de vigilancia entomológica y focalización de los casos según riesgo epidemiológico. Es importante mencionar que siendo el vector el transmisor del dengue, que el mismo el chikungunya, las acciones continúan bajo este mismo normatividad.
Con el objeto de proteger y brindar la confianza de la población, y me refiero al problema de el ébola, derivado de la alerta epidemiológica internacional de esta enfermedad, se convocó un comité estatal y se establecieron las acciones que nos permiten estar atendiendo de manera oportuna y preparados, coordinados con el SENAPRESE ante cualquier contingencia que se espere. Las enfermedades crónicas es un tema en el cual Colima ha tomado un papel preponderante y solo menciono dos cosas que son importantes. 50% menos amputaciones, le llamamos necrobiosis. Me parece que una reducción importante en lo que es la mortalidad prematura. Cuando alguien dice que va a haber más muertes por diabetes, yo les digo que sí, porque de algo nos tenemos que morir. Nosotros hacemos acciones para la mortalidad prematura en las cuales tenemos reducciones de manera importante bajo este rubro. Diputada Molina Villarreal, uno de los principales objetivos es garantizar la atención con calidad de los usuarios de nuestros servicios. Hemos brindado 4.822.700 consultas y 409.000 de urgencias, y ya he explicado que hemos gastado 529 millones de pesos para ir viendo. Y decimos que tengo 95% de abasto de medicamento y que ocuparíamos el doble del presupuesto para poder poner todas las farmacias llenas con todos los medicamentos. Para eso tenemos, y le explico, que somos los mejores abastos. No dudo de usted, diputado, de que haga falta uno, porque tenemos 85% de recetas completas y somos de los más altos. Y le explico que, claro, estamos pendientes a su atención, a su llamado, pero también es cierto que es muy difícil saber dónde pondremos todos los medicamentos para que no estén todos. Trabajamos con eso. Acepto el reto siempre y cuando visitemos tres localidades de su natal Michoacán. Usted escógelas, para que no tenga ningún problema. Los abastos no llegan al 30%. Y le explico, porque hoy le agradezco a este equipo de salud que están formando todos los procedimientos para dispensar los medicamentos y compartirlos como una herramienta que nos permitió ahorros importantes en la compra consolidada para ese tema, a ese respecto. No quiero dejar de terminar principalmente para ir viendo. Le agradezco Redud, Verónica y Efrén los tres comentarios de las redes, pero le explicaría que también hay muchas comentarios de las redes que dicen que estamos bien. Qué bueno que tenga tres. Tomaré nota y si me las envía, las vamos a corregir. Respecto al semáforo, de verdad, un gran equipo que ha permitido principalmente dos cosas. El reconocimiento internacional en los tiempos de espera, de verdad, y eso nos ha permitido una instrucción, que abramos tres áreas de urgencias. Colima, Tecomán y Manzanillo contará, aparte de los cuatro hospitales que tenemos, tres áreas de urgencias que nos permitirá bajar este 11%. No solamente las urgencias calificadas, que hoy le puedo decir que es menos de cuatro minutos, sino las urgencias sentidas. Porque el gobernador nos dice muy claro, si a mí me duele la muela, no quiero que me digan que es una urgencia sentido calificada, quiero que me atiendan. Y hoy trabajamos con eso y me parecería que, claro, sin mayor problema. El tema de las sillas lo tomo. Yo le vuelvo a pedir dos cosas que le he pedido a su incansable gestión. Nombre y apellido. Nombre de los centros y con gusto los modificaremos. Nombre de las personas, afiliación al Seguro Popular y con gusto le daremos puntual, porque si algo me queda claro es que visita los centros de salud de su municipio. Eso lo tengo perfectamente claro. Yo sí le pido, ayúdenos para seguir mejorando y no quedarnos en el 92 que hoy tenemos, sino subir. Y esto yo le pediría sin mayor problema, nombre y adiós. Respecto a que ratificó la posición, pues ¿para qué me pide el número de demandas si dijo que eran 300? Pero le digo, no son 300. Le voy a contestar a usted porque usted no me dijo cuáles son. ¿Sí? Le explico que tenemos 40 averiguaciones en Colima, 3 en Tecomán y 6 en Manzanillo. En ninguna de ellas tengo ninguna de amenazas. Pero reto a la diputada Yuleni
para que me mande las 300 averiguaciones, los números de acta, las 300. Yo le pido por escrito que me envíe las 300 averiguaciones para ir viendo. No una, no, 300. Yo le pido que por escrito esté solicitando esta ampliación, que me envíe las 300 averiguaciones. Y terminaría, para terminar, diputado Rafael, por la atención es, segundo, quisiera NADRO, que ha sido un tema que hemos debatido. Este es un tema de dispensación. Le he explicado que siempre tenemos pasivos alrededor de 20 millones de pesos. Vamos para allá, pero hoy, pues dicen que les debemos, pero yo, siguen llegando más de 46 empresas que hoy tenemos contrato para medicamentos, nos siguen surtiendo. Somos, déjeme decirle, uno de los estados que más cubre sus medicamentos para el viento. Somos un impulsor incluso para que nos den en especie. Es un tema que, si dijo Junanito, Perenganito, yo le creo. Y me he reunido después de sus declaraciones con la gente de NADRO. Le he dicho, para ir viendo, revisamos lo que dispensa, lo que dice que deude, y no los encuentro. Es un tema que siempre verá, pero yo le agradezco porque me ha permitido mejorar el abasto. Y no lo dicen las tres que no están en las redes. Lo dice de verdad un sinnúmero de gentes. Entonces, le pido el compromiso. Los nombres de los centros de salud donde las sillas están mal. Le pido principalmente, hay un modelo de atención que yo se lo compartiré personalmente, que permite estratificar la atención, si no, no nos permitiría. Y con eso espero haber dado cubierto la parte de sus peticiones para ir viendo. Déjeme, diputada Ileana, al inicio de 2010 los servicios de salud en materia de recursos humanos, y va principalmente porque hoy, déjenme explicar, las 313 plazas formalizadas, el Instituto de Transparencia no las solicitó y están enumeradas con nombres. Ustedes las pueden consultar, son públicas. No ocultamos absolutamente nada. Déjeme, podría, no tengo más que 20 minutos, pero le voy a llevar todos los mecanismos por los cuales seleccionaron las plazas. Dos hojas, me voy a gastar 6 minutos, pero sí le explico dos cosas. Si usted tiene 660 trabajadores precarios y tiene 313, no ajustan, ¿eh? No ajustan. Y bueno, me parecerá que ya estaremos en tiempo y forma con un compromiso que tenemos con los líderes sindicales, y en especial agradezco a Lolita y a José Luis el impulso. Pero al tiempo, así como dijo del acelerador lineal que no llegaba, que fue una de las preguntas, hoy está ahí. Me parece que le diré el compromiso que hemos adquirido de las 280 plazas, que estoy seguro, no sé si nos ajuste la fuerza a mi compañera Dolores, a mi compañero Bazán, y a un servidor y al gobernador, para decirle, diputada, y entregarle los nombres, porque me parecería que es un tema que usted dice que no van a conseguir, de un oficio que nunca presentan original, y que al final de cuentas, dimes y dimes y diretas. Espero dos cosas. La copia del oficio completa que tiene, donde dicen que no van a hacer, con gusto, si gusta, podemos buscar una reunión a la Dirección General de Recursos Humanos para que le explique que hoy, solamente déjeme decirle, para el área de vectores, su líder sindical tiene concertadas más de 40 ya concertadas con la Dirección General, pero el tiempo nos dará, y estoy seguro que en el camino le voy a explicar principalmente algo que es muy interesante para que me lo diga. Entonces, ya me parecerá que el tiempo nos dirá si usted tuvo la razón o no tuvo la razón. Hoy yo le digo cuestiones muy duras a ese tema para irlo viendo. Quiero regresar principalmente con materno-infantil. Construir un hospital es todo un reto. Es parte de una propuesta que hoy le voy a pedir yo a mi director administrativo, licenciado Aurelio Benrostro, que le haga llegar a la diputada Molina Villarreal y a la diputada Yuleni la suficiencia presupuestal, que se llama suficiencia patrimonial, por 120 millones de pesos, donde se empezará a construir la parte del hospital. Le compartiré también la autorización del CENETEC, donde ya autorizó que los
equipamientos por 80 millones se van principalmente a ver para que los comparta. Los equipamientos y la suficiencia patrimonial de un compromiso que el presidente Peña Nieto y que había sido plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo y que hoy principalmente tendríamos eso. Diputado Trillo, esta parte, antes de contestarle un poco, respecto a las instalaciones de Centro de Salud de Manzanillo, es un inmueble de los Servicios de Salud del Estado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1998. Yo instruiré al área jurídica para que le haga llegar principalmente la copia del decreto. Tuve la fortuna de trabajar con el secretario González Fernández, que no era médico, que principalmente emite conjuntamente con el presidente Zedillo este decreto para irlo viendo. Diputado Mariano Trillo, no existe ninguna disputa por el inmueble de salud. Los servicios de salud del Estado de Colima cuentan con un dominio de posesión por más de 50 años del antiguo Centro de Salud de Manzanillo, y si el pretexto es, como dicen ellos, que no tiene un uso definido, como mencionan algunos periodos, y que está abandonado, me voy a preocupar, porque también está abandonado donde se va a construir el hospital materno infantil. No vaya a ser que vayan a llegar a tomárselo, a llevárselo, porque está abandonado. Entonces les va a llegar principalmente a eso. Estoy preocupado en la villa, pero lo veré ahora con el presidente para que ya terminemos la sesión y por ello la escritura. Yo sí le voy a hacer llegar al juzgado primero de distrito, donde prácticamente ordena la suspensión de la segunda subasta pública del inmueble ubicado en la calle Teniente Azeta número 9 de la colonia Burócrata que convocó el ayuntamiento de Manzanillo. ¿Por qué? No le puedo yo dar respuesta. Eso le correspondería al ayuntamiento. ¿Por qué? Él tiene que dar respuesta. Disponiendo el juez federal que dicho predio no se venda, ni se remate, ni se hagan anotaciones registrales, esto derivado que el 13 de octubre del 2014 el ayuntamiento asienta en el Instituto para el Registro de Territorios del Estado de Colima el protocolo especial número 47. No es otra cosa que una declaración unilateral. Yo llego y me paro y digo que es mío, llevo a mi secretario de ayuntamiento, a mi oficial mayor, y hago un acta y un notario al que yo le pago y voy y lo registro. Para fortuna le informaré que ya el juez suspendió y principalmente pronto tendremos principalmente estas acciones para ir viendo. Diputada, sí, sí, me dejé para cerrar con usted, espero haber cumplido, diputado Trillo, diputada Nachita Molita, diputada Iliana, diputado Rafael. La primera cosa que tengo varias, como 25 anotaciones, la primera voy a empezar con la parte del sello que nos presenta del Hospital Regional Universitario, fue hace 2 años, diputada. Yo creo que le voy a pedir al ingeniero Ricardo Jiménez que por favor le haga un informe detallado de cómo hace 2 años no cubría, no teníamos una persona calificada. Antes de empezar a cerrar las públicas, empecé a sancionar las privadas. Y entonces, hace 2 años está ese sello. Por favor, ingeniero Jiménez, un oficio detallado respecto a este tema en la parte de eso. Respecto a la sangre, diputada, todas las fracciones aquí he recibido sus llamadas, para siempre hay sangre. Pero me queda perfectamente claro de dónde viene la información, me refiere que es uno de las gentes que se dio de baja principalmente. Me reservo por reeducación la causa que se dio baja, la persona del banco de sangre, para ir viendo. Pero sí le explico que hoy las personas que no han cubierto las cuestiones de su cuestión de nuestras condiciones generales de trabajo, la invito a revisar los datos, los expedientes de cada una de las personas que están aquí. Con gusto, le voy a explicar para que usted vea, para que no retemine para ir viendo. ¿Sí? Déjeme explicarle que hemos tenido algunos laudos en contra, principalmente derivado de 2 cosas, de que tuve que liquidar a mi área jurídica, derivado de la poca práctica ética que se presentaba en ese respecto. Para lo cual preparamos y procedemos
a ese respecto. Siguiente. Yo sí espero el oficio con las 300 actas de averiguación que ambos dijimos aquí para decir verdad. Yo sí espero su oficio para que usted me diga, doctor, estos son los números de folio para ir viendo de las 300 personas que usted me dice que está ahí, porque si no, sí le voy a decir dónde están prácticamente las otras ciento y tantas para irlo viendo. Quisiera los números de folio para ese tema, para ir viendo. Respecto a las hectáreas, yo sí creo que es un tema que sí vale la pena que usted revise. Y le voy a explicar, o sea, primero, la reto a que esté un nombre de 80 hectáreas. Me parece que usted sabe perfectamente bien que hay un predio a nombre de justamente una de las gentes de Ixtlahuacán, del cual mi hermano tuvo la fortuna de casarse. Le explico que hay prácticamente un sinnúmero de cosas que se llama desarrollo rural, que le invito a que antes de que usted le digan algo, lo revise. Y con gusto, yo esa parte no sé si mi hermano quiera, pero se lo pediré principalmente, porque es un tema de verdad, de mirar a los ojos y de decir verdades. Y yo, por lo menos, sí espero dos cosas. Las 300 averiguaciones que usted me va a decir, que usted me las va a explicar, y yo seré el primero y respetuoso, principalmente bien. Sí duermo bien. Bendito sea Dios. Duermo muy bien, diputada. Duermo muy bien. Bendito sea Dios. Soy un hombre que hace ejercicio. Soy un hombre que principalmente trabaja. Y le compartiría dos cosas. Le compartiría la información que usted tiene para que vea los avances respecto. Me quedo con esa parte de los compromisos. Primero, usted me dice la fecha que quiere revisar los casos legales, los 300 o los 50 o los 53. Estoy a su disposición para que usted me diga la fecha. Eso sin mayor problema. Le pediré principalmente, hágame buenas las 80 hectáreas, hágamelas buenas, de verdad. También, siquiera señálelas, no sea mala, para saber cuáles son. Entonces, yo sí, eso de verdad, pero con pelos y señales, con ese punto. Y sí, fíjese que sí, voy a hacer pública mi declaración. Voy a hacer pública mi declaración para que quede eso muy claro, que fue una instrucción que dio el gobernador a sus funcionarios y la mía. Sí, sí la voy a hacer mía. Y en ese sentido, no se preocupe para ir viendo. Me parecería que creo que casi terminamos con las cuestiones para ir viendo. Deje explicarle dos cosas. La distribución de las plazas se da de no de las 313, se da una distribución de autoridad y se da una distribución por la parte del sindicato y las compartimos, y hoy principalmente tenemos una distribución y un reparto completamente claro. Le explico que son públicas las 313, y si usted tiene algún interés, porque hay varios criterios, primero tiene que haber un criterio de comportamiento, de cómo se desempeñan adecuadamente para irlo. Entonces, la invito, me parece que me quedo con la tarea de si me faltó alguna, puntualmente se la haré por escrito, diputada, y cierro. No en vano la nación se sacude en un trabajo conjunto que aspira a no tener ni descanso ni desmayo. México debe crecer y sobrepasar las ideas que guiaron a los que han, a de quienes sembraron las bases de este presente, a fin de sentar las bases de nuestro futuro. Amar a la tierra donde he nacido es una condición natural de civismo, de costumbre arraigada en la entraña de los mejores sentimientos humanos. La patria, principalmente ahí en el pedazo de tierra donde yo nací, oímos la lengua que nos permitirá en el correr del tiempo asentar nuestro amor y emoción por los colimenses, a quienes me acompañaron, a este gran equipo de salud que hoy, como dijo Cervantes y Saavedra, avanzamos ancho. Muchísimas gracias.
Agradecemos la presencia del doctor Agustín Lara, secretario de Salud, así como su amplia exposición. Con lo que damos por concluida esta comparecencia, declarándose un receso para reanudarse el día de mañana, jueves 15 de enero del presente año, a partir de las 12:30 horas, con la comparecencia del licenciado Rigoberto Salazar, secretario de Desarrollo Social. Asimismo, se cita a los diputados y diputadas a la sesión solemne de mañana 15 de enero del presente año, a partir de las 11 de la mañana, en la que el licenciado Roberto Chapula de la Mora rendirá el informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Muchas gracias.